Bueno chicos, chicas, a ah, veces digo chicos en plural. <laughs> bueno, porque hay muchas chicas, no obviamente la mayoría que teje. Esto eh, estoy hablando para poder explicarles bien lo que es el labor. Sé que al principio mismo debía haber explicado esto y yo lo saqué esto. Sí, no les pude explicar bien el labor. Eh, mi tiempo no estaba bien separado. Yo dispongo de tiempos muy cortos, por decir así decirlo. Entonces trato de hacer todo lo posible también para grabar las siguientes partes. sí, Y espero que puedan entenderlo bien esto, porque he visto en los comentarios también que hay muchos que no pueden entender bien el labor. Y, y acá lo he hecho gráficamente. Espero no les pueda confundir. Espero no les pueda, como les digo, confundir mucho más de lo que ya otros están confundidos. Pero acá les voy a explicar y vamos a seguir siendo el tejido. Si ¿Sí? ustedes lo pueden saltar, esto no hay ningún problema para aquellos que ya entendieron. Sí. El labor es múltiplo de 4 pero más 1. El labor es múltiplo de 4 más 1. ¿Sí? Es Por eso en el gorro hemos hecho 61 puntos. Primero, si ustedes ven en el primer video, yo hago 60 puntos, pero lo he aumentado más 1. Entonces, esos 60 puntos, ustedes lo dividen entre 4 y normal da. ¿Sí? En el gorro hemos hecho lo siguiente. En acá ustedes pueden contar, si he hecho acá, para que les pueda explicar bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es múltiplo de 4 más 1. Entonces, lo que yo he hecho es lo siguiente. Siempre en el primer labor, yo les enseñé desde el gorro, hemos hecho, para hacer, empezar a hacer, ¿no? Hemos hecho las vueltas, porque esto ya luego, para que se vea el punto burbuja, hemos hecho ya luego en la vuelta número 7. Si ustedes quieren contar el labor, el labor que está acá, como ustedes pueden ver, es en la vuelta número 7. En total nosotros hacemos... Una vuelta, la primera vuelta es en adelante, la segunda vuelta en atrás, la, la tercera vuelta en adelante, la cuarta en atrás, la quinta en adelante y la sexta en atrás. Y cuando nosotros volteamos estamos en la parte de adelante para hacer el labor. Entonces cuando nosotros volteamos estamos para hacer labor. Y si ustedes cuentan la vuelta más de labor son 7 en total. Entonces acá empezamos a hacer labor ya después de haber hecho seis vueltas en total, 3 de adelante y 3 de atrás. ¿Sí? Acá les estoy explicando, espero que puedan entender bien cómo está estoy haciendo el gráfico. Entonces, luego de eso llegamos, ¿no? Terminamos en para hacer labor y contamos 1 2 3 y hacemos ya saben, cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el 6 meten la aguja, sacan para que puedan hacer y se vea el punto burbuja. Entonces seguimos continuando así. Y en el último hacemos igual y va a quedar uno extra. Si ¿Sí? Ustedes hacen múltiplo de 4 y va a quedar uno extra. sí Y así. Y luego para la segunda vuelta cambia. Cambien algo. Solamente cambien algo que ya no son solamente siete vueltas más el labor, sino que ya son ocho. La vuelta ocho ya es el labor. Sí, porque nosotros terminamos lo que es en la parte de adelante el labor, terminamos y tenemos que voltear y empezar a hacer. Entonces, nosotros para hacer la primera vuelta está en la parte de atrás, después de seguir de acá. Sí, entonces esto volteamos y estamos en la parte de atrás. Y luego la segunda vuelta estamos en adelante. La tercera en atrás, la cuarta en adelante, la quinta en atrás, la sexta en adelante, la séptima en atrás y para hacer el labor ya estamos en la octava vuelta. Pero en la octava no cambia la diferencia de que contamos, ¿no? 1 2 3 4 5 6 y metemos ahí. No cambia Sí, eso no cambia para nada. si ¿sí? eso espero que me hayan entendido. Esto de acá está de más. Déjenme borrarlo. Sí, no cambia eso de nada. Solamente cambia. Lo que cambian aquí es que nosotros aumentamos una, una vueltita más. Una vueltita más. Nada más. Y esto de acá, este de acá, el segundo. Acá ustedes o el segundo de labor y más adelante. Esto se repite. Si ustedes quieren hacer varios puntos burbujas, esto desde el segundo labor se repite para adelante. Solamente esto de acá, esto de acá que ustedes ven, se hace en el primer labor, nada más. En el segundo se hace esto, se hace siete vueltas en total y la octava es el labor. Y en el primero se hacen seis vueltas en total. Y la séptima es el labor. Espero que me hayan podido entender, porque al fin y al cabo yo quiero que ustedes lo trabajen. Yo siempre también cuando inicié buscaba apoyo también del internet y nunca nadie me hacía entender bien la explicación que yo quería. Muchas veces he tenido que desatar y renegar conmigo misma porque no entendía. Y al fin y al cabo, es depende de cada uno, ¿no? A veces también cuando uno te enseña bien, lo puedes entender bien. Y a veces cuando uno recién también está empezando, no lo puede entender bien. Entonces, yo le estoy enseñando como para también para principiantes y también para aquellos que ya saben, obviamente normal, lo pueden tejer, adelantarse y hacerlo. No hay ningún problema y fácil lo captan, pero para aquellos que no, se les hace muy, pero muy complicado hacer. Entonces... Esto es lo que les iba a decir. Ahora yo en el tejido, en la parte número 2, yo les dije que tejieran. Había una vuelta en el último, justo en la última parte, hicimos, yo les dije que contara múltiplo de 4. Y yo se los conté delante de ustedes. En la parte de atrás teníamos que aumentar un punto más para que se cumpla esto. ¿Sí? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, también va al contrario. En acá hemos empezado con 3. Pero acá ya empezamos con este uno. El último, lo que hemos terminado, ya empieza en este lado para que vaya al contrario. Les voy a mostrar en el tejido. Acá les muestro, ¿sí? En acá, si ustedes se dan cuenta, no está yendo de manera recta el punto burbuja, no. Sino que está yendo en medio, en el medio del siguiente. Entonces, acá fíjense bien. Yo normal lo he hecho, como les dije, en esta parte teníamos que elevar un punto más, en esta parte del medio, un punto más en este, lo que es el único contrario que hemos hecho, el tejido. Pero normal lo tejen porque yo normal lo tejí como no les pude explicar bien, si no les expliqué bien esa partita que un punto más íbamos a elevar, ya tuve que tejerlo tal y como les he explicado, entonces normal sale, ustedes vean, normal sale el tejido. Pero yo les recomiendo, como les digo, que así es el, la, el labor, así se trabaja. Entonces ustedes pueden ver, está en el medio. esto es el primer labor, que se hacen seis vueltas y en la séptima se hace labor. En acá son siete vueltas y en la octava ya se, ya se hace labor. Entonces, miren, en acá hemos empezado con tres y hemos terminado con uno. En acá, igualito se termina con uno, pero en acá, en esta parte ya de acá. Hemos terminado con 3, se ¿sí? tiene que terminar con 3. Y así es al contrario para que vaya cruzado. Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí está jalando para aquí, para aquí, y justo en el mérito de acá se está haciéndose para el punto burbuja. Si ¿Sí? se puede apreciar bien, fíjense bien cómo está. Sí, espero que eso me hayan podido entender. Entonces, eso es todo y seguimos trabajando. Siguiendo el labor, ¿sí? vamos a seguir el labor aquí así como aquí como les dije ya para aquellos que saben normal lo pueden ir avanzando lo que vamos a hacer acá es hacer punto del derecho el primer punto se saca no se olviden de eso y empezamos a hacer vamos a hacer en total seis vueltas sí, el punto del derecho La primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, y vamos a terminar atrás con la sexta, y vamos a terminar en adelante para poder hacer la, el punto burbuja. Entonces vamos a ir trabajando así como les dije, seis vueltas en total. Es igual que el gorro lo que hemos hecho. El labor si sí es igualito. No cambia aquí nada, entonces así vamos a ir trabajando. Como les digo, para aquellos que ya normal han podido hacer el gorro, ya captaron el labor y normal pueden hacerlo ya. Entonces, normal lo pueden hacer, pero para aquellos que no, yo acá les voy a explicar otra vez nuevamente para que puedan hacer el labor. Vamos a hacer cinco en total: cinco poponcitos. Yo lo llamo así porque a mí me gusta. Bueno, sé que el punto se llama punto burbuja. Entonces, cinco puntos burbujas. Acá hay cuatro, ¿no? Entonces, uno más en acá lo que van a hacer. Perdónenme si me equivoco en llamarlo así. Yo lo llamo así y, bueno, ya me han corregido, pero como les digo, así vamos a ir trabajando. ¿Sí? Entonces esta es la primera vuelta, vamos a hacer seis vueltas en total, en atrás tal y como se muestran los puntos. Saben que este de acá solamente hicimos es la única vuelta diferente, nada más. En los demás no afecta, como les digo. Ahora vamos a hacer labor y normal y vamos trabajando. Sí, esta es la primera vuelta y vamos a ir trabajando cinco más. Ya terminé las seis vueltas. Sí, como les dije, la, la sexta vuelta es en acá en este lado entonces vamos a acabar adelante para empezar a hacer punto burbuja entonces ya hemos hecho seis vueltas en total y vamos a empezar a hacer la pretina lo tejen normal si sí, de eso no hay problema en la pretina uy se me salió entonces normal tejemos los 7 puntos 5 6 y 7 entonces hemos tejido empezamos a hacer el labor y lo que vamos a hacer es 3 vamos a tejer normal 1 2 y 3 Ahí, y lo que vamos a hacer es contar, para aquellos que ya saben, seguro ya saben cómo hacerlo, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta fila, en la 6, donde estamos contando, en el medito metemos la aguja y vamos a hacer una pasada y sacamos. Ya les dije, aquellos es que se dificultan lo pueden hacer con palito de crochet, no hay ningún problema. Entonces, así estamos haciendo. Y esto de acá lo soltamos y desatamos. ¿Sí? Con sus manos, con la aguja de crochet, como ustedes prefieran hasta el final. Así. Y que solamente quede esta parte. Como ustedes se pueden dar cuenta, sí. Entonces, ahora vamos a tejer otros tres. Ajustamos este de aquí, no lo hagan suelto. Entonces, hacemos ahí. Uno, dos y tres. Entonces, ahí vas a empezar a salir el punto burbuja. Ahora hemos hecho tres otra vez. Y vamos a contar de nuevo en esta fila. En el medio, vamos a meter la aguja. Eso no se vayan a confundir porque si me. Meten en este lado la aguja, les va a salir mal. Entonces lo que vamos a hacer es contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en acá, en la sexta, en el medito de esta fila, metemos la aguja. Hacemos una lazada y pasamos. Y este de acá lo soltamos, como les dije, y lo desata. Con su, con su ayuda de su mano, de la aguja, depende ya de ustedes. Entonces, ya hemos esto ajustado, no tiene que ser tan suelto. Entonces, vamos acá y otra vez tejemos tres puntos de, de derecho: uno, dos y tres. Así. Entonces, esto de acá ya se ha formado el punto burbuja en este lado. Así lo saca. Ya hemos hecho los tres y ahora hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en esta fila en el medio metemos así y desatamos este de aquí de esta fila donde hemos metido la aguja. De ahí desatamos. Disculpenme, ahora si, ¿Si escuchan el llanto de un bebé? Si es mi primito. Ya vivo con toda mi familia, cada uno vive cada separado, entonces está llorando. Ya, uno, dos, tres. Ahí. Sí, ya sí se va formando. Acá ya va tres y otra vez en esta fila contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en el medio. Metemos la aguja, hacemos una lazada y pasamos. Y este de aquí lo soltamos. Tienen que meter bien la aguja en la fila correcta donde está la lana porque si no van a desatar en otro lado y no se va a agarrar. Entonces ahora tejemos tres puntos de derecho. Uno, dos, dos. Y 3, ¿sí? Entonces, así hacemos. Y acá va a salir, va a estar saliendo el labor. Así vamos a ir repitiendo hasta el final, ¿sí? Y cuando esté llegando al final, les digo cómo lo termino. Aquí ya estoy terminando esta fila, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ya estoy casi al final, el tejido 3, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y metemos en esta fila de acá. Sí, con mucho cuidado, si ustedes tienen con bastantes hebritas, tienen que tener mucho cuidado, si no, se va a notar que una hebra ha faltado y es notorio. Entonces, todo esto de acá desatamos. Y ahora nos falta 4 solamente. Entonces vamos a hacer: vamos a tejer 3, normal. 1, 2 y 3. Y acá vamos a hacer igual. Tal y como hacemos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 6 meten. Cuentan bien: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el medito meten. Y jala. Entonces esto de acá. Lo desata, ya saben, la pretina normal se continúa haciendo en eso, no va a afectar ya. Cuando vamos a hacer para las piernas, en ahí ya es lo que se hace diferente. Entonces, hacemos los siete puntos: 3 4 5 6 y 7. No se olviden de pasar el labor para adelante con la ayuda de su dedito entonces si ¿sí lo pasa porque si como ustedes pueden ver se queda en la parte de atrás si ¿Sí? así lo acomoda y así hemos acabado el primer labor como les dije esto vamos a repetir cinco veces pero como acá ustedes pueden ver va al contrario si ¿Sí? en el medito entonces en acá también vamos a hacer diferente. Acá hemos hecho seis vueltas. Ahora vamos a hacer siete vueltas en total, ¿sí? Entonces esta va a ser la primera vuelta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y las siete, la séptima, las siete de las siete vueltas que vamos a hacer. Esta va a ser en este lado y tenemos que terminar en la parte de adelante. Para poder hacer el labor, ¿sí? Entonces, así vamos a hacer. Empezamos a tejer. Solamente al inicio fue seis vueltas. Ahora van a ser siete. Y vamos a terminar la parte de adelante. En atrás terminamos la vuelta siete. Va a ser en atrás. Y entonces en adelante va a ser la vuelta para poder hacer otra vez el labor. Entonces, como esto ya les dije que normal se teje. ¿Sí? Y también no se olviden de hacer para el botoncito sí 4 5 6 y 7 entonces no se olviden de hacer lo que es para el botón si, ¿sí? acá están para los botoncitos son después de cada 9 ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 9 y en acá está entonces igualito voy a hacer acá. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 4 todavía más en lo que es en el punto del revés para poder hacer otro para el botoncito. Entonces así tienen que guiarse. No vayan a olvidarse también de esto, como les expliqué. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Entonces acá vamos a tejer. Esta es la primera vuelta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y la séptima, séptima vuelta. Entonces, esta séptima vuelta terminamos y vamos a acabar adelante para poder volver a hacer lo que es el labor, ¿sí? El punto burbuja. Entonces, así vamos a ir trabajando. Esta es la primera vuelta. Entonces, trabajamos así. Ya, hemos terminado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a tejer solamente uno. Y vamos a empezar a contar desde aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el 6 vamos a meter, pasamos y este de acá vamos a destejer. Entonces lo desata ahí luego dejemos 3, como ya saben, 1. 2 3 y lo que hacemos es en contar 1 2 3 4 5 6 y en 6 metemos sacamos y destejemos ¿Sí? Listo. y tejemos otra vez 3 1 2 y 3 entonces contamos otra vez 1 2 3 4 5 y 6 metemos la aguja hacemos una lazada lo sacamos y de acá soltamos lo desatamos y así esto llega hasta el último ¿sí? Entonces ahí vamos a ir trabajando: uno, dos y tres. Como les dije, no se olviden de sacar el labor, sí. Así. Y como ustedes pueden ver, está yendo en el medito, igual que del gorro. Entonces, así, igual, tal y como está, lo trabaja al final, sí, hasta el final. Lo trabajan así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en las 6 meten agujas en una lazada, saca y suelta. Y ya saben. Esto se repite. Como les dije, vamos a hacer 5 en total. ¿Sí? 1, 2, 3. Vamos a hacer 5 en total. Con esto serían 2. Y faltarían tres en total. Entonces, así vamos a ir trabajando tal y como lleguen hasta el final, no hay problema. Si ¿sí? normal lo hacen hasta el final, como les expliqué en acá, igual de igual manera. Entonces, así vamos a ir trabajando. Trabajan 5. Acá por ejemplo hay cuatro, no 1, 2, 3, 4. Entonces, acá tiene que haber así, pero uno más que en total van a ser cinco y de ahí vamos a empezar a separar las para las piernitas y vamos a estar acabando nuestro, nuestro enterizo ya miren yo les dije que avanzaran cinco vueltas pero yo lo miraba muy chiquito recuerden que esto de acá sí esto de acá vamos a hacerle de frente ya a las piernas sí y yo les recomiendo de que puedan medirlo con la ropa del bebé que piensan hacer, sí. Yo en otro video voy a hacer para sacar cómo pueden sacar las tallas. Sé que eso debe ser anterior, pero como como dije antes de empezar el video no dispongo mucho de tiempo. Sé que tampoco es excusa y sí voy a enseñar. Sé que tiene que ser completo, entonces como les digo voy a hacer otro video de talla porque he visto otro proyecto de hacer sin gorro, sí desde acá del cuello, pero todo completo, eh, tanto en las mangas, tanto en acá más, hacer el punto burbuja. Entonces, ese proyecto más he visto que lo voy a hacer un poco más adelante. Entonces, esa razón que decidí poner poner y hacer un video de las tallas. ¿Sí? Entonces, acá ya he avanzado, como les he explicado. Sí, yo les dije que avanzaran cinco vueltas, pero yo hice seis en total. Porque para mí se miraba muy chiquito, ahí ustedes sí lo pueden apreciar, ¿sí? Se puede apreciar ahí bien. Aquí está acá, porque vamos a empezar ya a hacer para, los, para, los, para las piernitas. Entonces, acá he hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Si lo cuentan ahí bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí. Entonces ya he terminado de hacer la labor. Sí, Le he terminado de hacer labor. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Hemos empezado acá, hemos terminado acá. Lo que vamos a hacer es hacer una vuelta de acá atrás más. Vamos a tejer esto de atrás. Yo queremos que el hilo esté en este lado, entonces tenemos que tejer aquí. Tienen que tejerlo, tampoco no se olviden, ya les dije, de que hagan lo para los ojales, para los botones, entonces eso no se vayan a olvidar. Si sí, el primer punto sacamos y empezamos a tejer los demás. Normal, lo que es el este, tres, cuatro. 6 7 y empezamos a tejer normal si sí, vamos a tejer esta vuelta normal hasta acá hasta el final sí y ahí vamos a empezar a hacer ya para las piernitas porque quiero que el hilo esté en este lado si sí, hemos terminado el labor, yo he hecho esta vuelta de labor, ha sido la vuelta de labor lo que he hecho, se pueden dar cuenta, lo he terminado, entonces ya he terminado, hacemos una vuelta más que es en atrás y vamos a terminar en aquí, vamos a estar en la parte de adelante, sí para poder separar las mangas, entonces así avanzan todo hasta el final hasta el final si sí, también no se olviden que para cada labor para el primer labor son seis vueltas tres de atrás y tres de adelante y para la segunda y ya para las demás para las demás siguientes son siete vueltas en total y la octava es el labor si lo quieren contar el labor y si no lo cuentan, como les digo, son siete vueltas. En la primera nomás son seis vueltas y en la séptima es el labor. Eso no vayan a confundirse, por favor. Sí, no vayan a confundirse eso. Entonces, así vamos a ir haciendo. Ya. ellos terminando de hacer. ¿Sí? Estoy acá en lo que es la pretina. Entonces... 4 5 6 y 7. Entonces aquí ya hemos terminado. Ahora vamos a estar en la, acá en la parte de adelante. Sí, por favor, miren bien esto lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a agarrar un palito recto, si ustedes no tienen, no hay ningún problema, también lo pueden hacer con esto. Sí, con un separador. Cualquiera de los dos que tenga, no hay problema. ¿Sí? Yo lo voy a hacer ahorita con el palito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De acá, vamos a sacar. Sí, de acá vamos a sacar. Para un lado, tratan de ponerlo esto, ¿sí? O si no, también lo jalan solamente un momento esto. Mejor así para que no se dificulten. Y esto lo ponen así. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a pasar solamente lo que es de la pretina aquí. ¿Sí? Así para que miren mejor lo voy a hacer de este lado. Los siete. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7. Así. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora. Este de acá vamos a devolver. Porque de acá vamos a empezar a tejer. Lo jalan, no hay problema de acá ya. Y lo devuelven porque de acá vamos a empezar a tejer. Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este hilo lo mandan para atrás. Vamos a hacer lo que es el punto del derecho. Lo mandan para atrás. Para poner la aguja de esta forma. Sí, así. Se les va a complicar un poquito quizás, de eso no hay ningún problema. La que hacerlo con mucha paciencia. Sí, y vamos a tejer a los dos juntos. Vamos a hacer punto de derecho. Vamos a agarrar de acá, de acá y de acá. Tejemos junto. Como les estoy explicando, ¿sí? Se les va a ser un poco complicadito probablemente, pero con mucha paciencia, como les digo. Ahí uno. Metemos de acá de este lado, igual del otro. Y tejemos juntos. Pasamos el hilo. Así y así. Con mucho cuidado, si tienen varias hebritas. Tienen que tenerlo, hacerlo con mucho cuidado. Acaban tres, cuatro, cinco. Seis. Acá este unito se quiere salir. Y siete. Meten bien la aguja. A veces, como tiene muchas hebritas, también si no lo haces bien, se nota una hebra que no es tejida. Entonces ya esta de acá lo dejamos en un lado, sí, y hemos juntado como ustedes pueden ver aquí. Decirles algo también. Voy a medirlo también delante de ustedes antes de seguir continuando con la cinta métrica. ¿Qué tamaño le he hecho desde acá? Desde acá hasta, hasta acá. ¿Sí? Está llegando a 25 y medio por ahí. Casi 26. Si ¿sí lo notan. Así está 26. Por ahí. 26. ¿Sí? Y si también quieren que mida de acá para acá, lo voy a medir. No hay problema. acá en acá medimos mejores de los desde el punto que hemos empezado a hacer mide si estiramos un poquito bien mide 12 centímetros y si lo soltamos y así nomás medimos 11 sí pero si se estira bien como les digo 12 y si no está bien estirado es ahí hasta 11 ya depende cómo ustedes lo pueden medir sí entonces eso hemos avanzado también. Decirles el, el ojal acá que es para el botón, tiene que estar un poquito más arriba de lo que vamos a cerrar aquí, porque ya de nada serviría que el ojel esté casito. El ojal esté casito cuando ya estamos cerrando. De nada serviría entonces que esté a una distancia así larga. No hay ningún problema así como ustedes pueden ver en la foto. Yo lo voy a dejar en un costadito. Chequen ahí, miren. Entonces, tiene que estar a una distancia larga porque acá ya estamos cerrando y va a ir pegado. Y en acá solamente va a ayudar. Sí, va a continuar. Pero si está en acasito, de nada sirve. Porque ya estamos ahí, juntándolo todo. Sí, entonces, así vamos a hacer. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es este de aquí. Vamos a separar. Con el mismo color, si ustedes desean, ya ven cómo lo pueden hacer. Entonces, son siete en total acá del unito que sobra. En ahí a sus costados, voy a poner los marcadores, los separadores, como ustedes lo llamen. Sí, así como pueden ver, si sí, y normal vamos a ir trabajando, y a normal vamos trabajando. vamos trabajando. Y lo que vamos a ir a hacer también acá en el medio vamos a separar. Cuentan los puntos, ¿sí? Y vamos a separar. Vamos a tejer todo hasta acá hasta acá, hasta llegar hasta el marcador. Vamos a separar acá también. Voy a tejerlo todo hasta acá por lo menos para que les pueda explicar bien. Normal tejimos aquí, como les digo. No cambien nada. Sí, así vamos tejiendo. Entonces, tejen hasta aquí ya, para que sigan conmigo. Si no quieren, armar hasta aquí. Le voy a tejer hasta acá una vuelta. Ya terminé de hacer la vuelta que les dije. Para separar, primero vamos a hacer unos aumentitos. ¿sí? Este de acá pueden ver, vamos a trabajar en circular. Y no sé si a algunos se les puede complicar esto, pero. Entonces, en así a un lado sacan para que esté junto todo así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En aquí vamos a levantar. ¿Sí? Este de aquí. Ahí como pueden ver. Vamos a levantar eso y vamos a tejer normal. Uno. Dos. Tres. Si sí, aquí está lo que hemos levantado, más eso y cuatro. Ahí, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sacar esto, vamos a poner a un lado y acá vamos a levantar. Si sí, levantamos esta parte de, de lo que está acá atrás, vamos a levantar. Y lo vamos a tejer. Ahí. Pasamos esto de acá también, así, y de acá de igual manera vamos a levantar así. ¿Sí? Y no se olviden el marcador en ahí normal. Queda. Lo que vamos a hacer acá, como acá hemos hecho aumento, Normal lo vamos a poner aquí, este marcador. Esto de acá lo vamos a pasar. Ya hemos terminado de hacer, de elevar. Hemos puesto el marcador a un lado. De este marcador normal vamos a pasar, ¿sí? Vamos a tejer hasta aquí, 1, 2 y 3. Ya, ahora lo que vamos a hacer, nos falta separar el de acá atrás, tenemos que separar igual como hicimos. Vamos a contar ahora sí más el aumento que hemos hecho, vamos a separar, pero, ¿sí? Acá hemos hecho dos más. Tres. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Entonces, estos de acá no vamos a contar. Los nueve de acá no contamos. Vamos a separar en el medio. Nos tiene que sobrar un hito. ¿Sí? Y en ahí vamos a separar. Vamos a contar juntos. ¿Está bien? Acá vamos a contar. Voy a contar todos los puntos que hay. En total yo he contado tenía 93 puntos. Sí, un punto sácanle ya porque en acá vamos a ponerle, entonces sería 92, entre 2 le dividen y sale a 46. Entonces, acá hay 46 hasta acá y de acá sin contar la la pritina, sí lo que de acá sin contar de acá hasta acá 46, sin contar estos de acá 46. Y acá está la mitad, el uno más que sería en total 93 que tengo. Así vamos a repartir esto. Ya ahora que ya hemos aumentado acá, de igual manera vamos a hacer aquí, vamos a tejer. sí Vamos a ir tejiendo. No se olviden de contar los puntos, las vueltas, diré que estamos haciendo, perdón me confundí, las vueltas, porque vamos a seguir haciendo puro punto burbuja. Entonces, de eso no se olviden de contar. Y así. Avanzamos hasta estar llegando a este marcador de acá. Voy a avanzar. Estoy en aquí, ¿sí? Me falta llegar todavía. Esto de acá en un lado lo pueden jalar. Sí, así lo pueden ir trabajando en forma circular. Vamos a ir trabajando ya. Vamos a hacer las piernas. Entonces así vamos a ir trabajando. Sí, ahí está así lo jalan como ustedes pueden ver y seguimos trabajando. Ya va a llegar hasta el marcador verde. ¿sí? Entonces vamos a trabajar. Mitad, mitad se revide los puntos. No contamos lo que hemos cerrado, que es de la pitina. Entonces, eso no contamos. Así. Ya vamos a llegar. Vamos a hacer elevaciones como hemos hecho en el otro. Entonces, como ustedes pueden ver, ya llegué ahí. ¿Sí? El marcador lo vamos a pasar normal y de acá vamos a elevar para que no se pierdan. Si ustedes se pierden, pues normal elevamos y de acá vamos a tejer esto. Se puede hacer un poco difícil, pero. Con mucho cuidado lo tejemos. Lo que vamos a elevar siempre se teje eso, recuérdenlo. Así como hemos hecho en las elevaciones. ¿Sí? Ahí. Esto lo tejemos. Y esto elevamos. Así. ¿Sí? Le hemos elevado. Aquí el marcador normal lo vamos a dejar, no como en el otro. Sí, vamos a tejer normal. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un labor más, vamos a tejer. Estamos acá. 1, 2, 3. Ya es la vuelta 3 nos falta cuatro en la octava ya se acuerdan son acá siete vueltas en total ahora estamos trabajando puro adelante ya no estamos trabajando en atrás entonces hemos avanzado uno dos tres entonces nos falta cuatro para que sean siete vueltas en total y en la octava hacemos otra vez el labor ¿Sí? entonces vamos a ir trabajando ya estamos en la tercera vuelta Esta es la tercera y nos falta cuatro más y en la octava hacemos el labor. Sí, entonces eso no se olvide, eso no hemos hecho aumentos. Luego, ya terminando de hacer el, el labor que vamos a hacer ahora, les voy a indicar lo que vamos a hacer. Entonces, así vamos si vamos a trabajar puro circular, ya no vamos a trabajar de atrás, así un trabajo. Estamos en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y en la octava hacemos el labor. No se vayan a confundir, sí. Como ya estamos en puro adelante, ya no es igual como les en qué. Puro en adelante ya es. Entonces, lo que estamos haciendo puro en adelante, igual cuenta. Así. Sí, ya les dije. Y para que no se les dificulte esto, lo jalan. Así para que vayan a ir trabajando para que no se les dificulte y así le jala, sí, de este lado y ahí queda para que podamos trabajar, no se vayan a dificultar en eso. Si ustedes también se dificultan en esta parte de acá, normal el marcador lo dejan, no hay ningún problema, sí. Lo voy a dejar para que no se pierdan ustedes. Si no, le sacan normal. Sí, para que ahí no, no se equivoquen también. Entonces, dejemos normal. Eh, lo que hemos marcado también de este lado, vamos a trabajar ya normal lo que es punto de derecho. Ya no vas a trabajar derecho revés, derecho revés, ya no. Sino puro punto de derecho, nada más. En toda la vuelta. Y como estamos trabajando para adelante, como les digo, ya. Entonces, en círculo estamos yendo. Y así. ¿Sí? Lo trabajan normal de punto de derecho, como les digo todos hasta el final siempre contando hasta acá contamos porque si ustedes se acuerdan hemos juntado esto y de acá ya es otra vuelta esto es la tercera hemos terminado y ahora estamos empezando ya la cuarta así lo van a contar no se vayan a confundir Pasan el marcador normal, lo dejan como les dije para que no se puedan equivocar así, entonces ya esta es la cuarta vuelta, y así vamos a ir trabajando hasta hacer un labor más, pero vamos a hacer el labor. Sin esto de acá. ¿Sí? Esta es la cuarta vuelta. Lo vamos a trabajar. Para el momento de hacer labor en acá se hace distinto. Vamos a trabajar. Ya estamos en la cuarta vuelta. Hasta la séptima vuelta vamos a trabajar. Hasta la vuelta número siete. ¿Sí? El labor les voy a enseñar cómo porque aquí no vamos a hacer. Les voy a explicar bien cuando lleguemos ahí. Entonces trabajamos. Ya estamos en la cuarta y seguimos trabajando sí hasta la séptima para cuando estemos en la octava les voy a enseñar cómo vamos a hacer para que no se confundan les voy a enseñar paso a paso a paso a paso si no se van a confundir perdón sí entonces así vamos a ir trabajando ya tejí siete vueltas sí como les dije que ya empieza uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces, ya en la octava es para hacer labor. Ahora lo que vamos a hacer es que este de acá no lo vamos a tejer. No lo vamos a hacer el punto burbuja. Vamos a sacar. Uno. Dos. Tres. Esto de acá ya lo vamos a sacar. ¿Sí? Tres, cuatro. Cinco. 6, como pueden ver. Y esto de acá lo vamos a agarrar acá por, por el momento. 6 y 7. ¿Sí? 3, 6, 7. Entonces acá vamos a poner el marcador. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer normal normal labor. Aquí vamos a empezar con uno, ¿sí? Vamos a tejer uno normal y luego vamos a empezar a hacer la disminución. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya saben ya. Se mete, se jala. Mucho cuidado lo hace. ¿sí? Ya hemos cogido ahí y eso de acá lo vamos a desatar. Ya, Y ahí hacemos disminuimos esto de acá, disminuimos, perdón, si no desatamos, como ya saben hacer labor, si sí, Hasta el final, luego tejemos tres. Uno dos y tres, sí, ese de acá me gusta ajustarlo siempre porque si no al final puede quedar sueltito, uh -huh. ya yeah. entonces ya hemos hecho tres. Ahora otra vez contamos uno, dos. 3, 4, 5 y 6. Y en el 6 metemos. ¿Sí? A través. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 metemos. Sacamos, como ya saben. Y desatamos. ¿Sí? Así. Y este de acá tejemos ajustando bien. Ya saben. Uno, dos y tres. Entonces, esto sacamos para que se vaya yendo formando el labor. Sí, vamos a hacer así todo, pero hay una diferencia acá igual. Sí, vamos a terminar en acá, pero estos siete de acá que hemos contado, si quieren los separan para que no se confunda sabes que hemos sacado un marcador entonces hemos contado 7 acá cuentan 3 4 5 6 7 entonces ustedes lo marcan y ustedes trabajan normal sí pero acá también hay otro trabajamos normal hasta acá si sí, pueden ver yo he avanzado si sí, está en labor hasta aquí yo les dije que iba a ser diferente entonces, acá vamos a hacer igual que hemos hecho en acá. Vamos a hacer esto igual. Sí, vamos a separar siete en total, sí. Acá ya he sobrado, ustedes pueden ver. Acá ya he hecho, he metido en el 6 y acá están tres tejidos. Estos tres más tres, seis y como hemos hecho en allá mismo también, hemos puesto una aguja, el diré el marcador más aquí uno más hemos llevado para que sea 7 en total sí y ahí tenemos 7 3 4 5 6 y 7 igualito que en el otro entonces esta aguja este separador mejor dicho perdón estoy con una aguja le ponemos aquí para que puedan no puedan confundirse vamos a tejer normal esto de acá sí así lo vamos a tejer no vamos a hacer no vamos a hacer el punto burbuja. Vamos a tejer normal. Esos siete puntos. 1 2 3 4 5 6 y 7. Pasamos normal el marcador ya, y ahí empezamos a hacer el labor. Ya, ustedes se pueden guiar como saben cómo. En acá, en acá, justo en el medito, porque acá son tres. En el medito, en acá, en el medito, se hace lo que se mete para poder desatar. Entonces, acá, como está para desatar, justo en el medio. Entonces, acá tengo que tejer normal tres. Porque tiene que ir en el medio. ¿Sí? Uno, dos y tres. Y ahí, decían, en esta fila de acá. Metemos para poder desatar porque está acá en el medio, si ¿Sí? dense en cuenta de eso. Eh, si ustedes también se fijan acá abajo, por ejemplo, también para desatar en acá está en el medio de este lado, entonces igualito tiene que ser, y así yo me guío: 1, 2, 3, 4, 5, 6, metemos en el 6 y hacemos el labor si ¿Sí? desatamos. Así. Y dejemos 3, 1, 2 y 3. Y otra vez hacemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 6 metemos. Y desatamos. Así. Sí. Entonces así vamos a ir haciendo. Vamos a hacer uno, dos y tres. Entonces vamos a hacer hasta acá. Hasta acá hasta el marcador. Hasta ahí vamos a trabajar el labor normal. ¿Sí? Como les digo, hasta acá hasta el marcador. Trabajan normal. Entonces, y así sacan el labor y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metemos. Y sacamos y desatamos. Hacemos 3, 1, 2 y 3. Así entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de igual manera metemos ahí y sacamos, y así vamos a trabajar, como les dije, hasta el marcador, hasta el otro marcador que tenemos, que es el rosadito. Ustedes lo pueden poner el mismo color, no hay problema para que también no se dificulte. Ya pueden ver así avanzamos. Esto de acá nomás lo estamos dejando. Sí, así trabajamos hasta el marcador. Aquí ya está llegando ya el marcador, como ustedes pueden ver. He hecho acá tres. Sí, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y meto ahí. Entonces ahí meto. Y saco eso y desato. Sí, así y este de acá normal lo tejo está el marcador listo saco también el punto burbuja saben que tienen que sacar para adelante ya ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar esto de acá ya sí y lo que vamos a hacer es que vamos a separar estos siete puntos si ustedes tienen esto en esto lo hacen y si no también lo hacen con una aguja una lana lo meten así como hemos hecho en las manguitas así si no tienen, con una lana lo hacen. Y si no, también lo pueden hacer lo que es para el cabello. Esto de acá, yo he visto que la mayoría de otros también utilizan cuando no tienen. También depende ya de cada uno de ustedes cómo lo pueden hacer. Yo voy a utilizar uno porque yo no utilizo mucho esto más. Prefiero utilizar con lana. Pero voy a utilizar esto. Aquí. Vamos a separar los siete. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo que vamos a hacer, ahí cerramos y esto lo vamos a mandar para atrás. Ahora vamos a empezar ya a hacer las piernitas. Depende de cómo ustedes quieren hacerlo. Yo voy a tomar otra lana, ¿sí? Voy a tomar otra lana, tal y como voy a hacer yo, les voy a indicar. Voy a tomar otra lana y con a este le voy a trabajar porque ya vamos a separar también de acá vamos igualito vamos a separar estos siete vamos a separar y entonces estos de acá vamos a juntar esto con esto y esto con esto tejiendo en círculo sí como les digo así vamos a hacer entonces sacamos ya el marcador porque ya no vamos a necesitar y lo que hacemos esto se va a ir para atrás para que no les dificulte yo voy a agarrar otra lana, como les digo, porque vamos a ir a trabajar ya las piernitas. Y empezamos a trabajar. Ahí ya hemos hecho uno. Lo tratan de agarrar también eso de ahí. Y así hacemos. Ahí va dos. 3, 4, 5, así trabajamos normal. Ya saben que se repite esto, hacemos siete vueltas y en la octava se hace labor, así vamos a trabajar hasta el otro marcador verde, hasta aquí, todo esto vamos a trabajar, todo esto hasta aquí. Si sí, trabajamos normal y el hilo que hemos dejado de acá, esto lo vamos a trabajar por la otra pierna. Yo les voy a enseñar cómo lo voy a hacer yo. Y si ustedes quieren hacerlo igual que yo, no hay problema. Pero si quieren hacer aparte, aparte, tejer una pierna aparte y la otra parte, no hay ningún problema. Ya estoy llegando hasta el marcador, como ustedes pueden ver. Cuando se acabe así, les dije que de un lado agarra y saca, si sí, del lado que ustedes quieran. Con mucho cuidado también para que este lado no se jale, entonces jalan para que puedan tejer. Así es más fácil, así no se les va a dificultar. Quizás para algunos pueda que sí, pero yo sé que para la mayoría normal va a hacer. Entonces, acá hacemos normal, tejemos. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este de acá lo vamos a retirar, como ya les dije. Y vamos a separar estos siete de aquí. Vamos a separar. Lo voy a hacer con esto de aquí. Entonces, vamos a separar. Y lo voy a hacer con esto. Para que también puedan ver que se puede hacer. No hay ningún problema. Dos. A veces, cuando uno inicia también lo que tiene, puede hacerlo. Entonces, tres. 4, 5, 6 y 7, listo, ahí lo metí, ustedes pueden ver, ya, y sacamos esto de acá, ahora ya no vamos a necesitar, y esto va a ser para este lado, por eso lo puse, ese de acá también bonito lo amarran y lo ocultan. ¿Sí? Esta lana de aquí va a trabajar para esto de aquí ya. Para esto de aquí, para esta pierna. Y esta lana de aquí que ustedes pueden ver que hemos dejado va a trabajar para esta. Entonces yo voy a trabajar ambos pies, voy a ir trabajando. Entonces lo que voy a hacer es juntar eso de acá. Así. Ya les he dicho, si ustedes quieren trabajar solamente uno, normal lo hacen, no hay ningún problema. Pero si quieren trabajar así como yo, también normal lo pueden ir haciendo. Entonces, esto también se manda para atrás, como les dije, y empezamos a tejer. Este hilo lo vamos a dejar a un lado y empezamos a tejer ahí. Uno, dos. 3 y así y de acá nomás ya vamos a empezar a hacer el largo de nuestro de nuestras piernas para los pies. Ya depende de ustedes qué largo lo quieran hacer. Yo lo voy a trabajar, y luego les diré cuánto lo he ido trabajando. sí entonces, así vamos a ir trabajando. Decirles también que avancen todo lo que puedan. Al final, nomás ya del tamaño que ustedes desean. Al final se trabaja para aquellos que quieran. Trabajan lo que es punto de derecho, revés, derecho y revés. ¿Sí? Que es punto resortes para que pueda terminar. Pero si normal me quieren esperar para hacer juntos, también no hay ningún problema. Si sí, yo voy a trabajar así las dos mangas, entonces esto ya se está juntándose aquí, como ustedes pueden ver, está ajustadito por ahí. Va a ir trabajándose, y yo cuando esté en este lado de acá lo voy a juntar con esto de aquí. Y así voy a trabajar con esto de acá y con esto de acá. Y así, así vamos a ir trabajando el largo que ustedes deseen. Si sí, el largo que ustedes deseen de las piernitas lo van a trabajar y así. Los botones también ya si desean lo van poniendo. Las mangas solamente es en punto de derecho, se trabaja todo punto derecho y también termina con el resortecito que siempre se hace cuando se hace una chompita y todo eso. Sí, ahí está. Estamos avanzando, ya hemos separado para las piernas. Esto va a quedarse para el final.